alegrémonos y gocemos, démosle gracias, porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres el defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y lleno de misericordia, concédenos lograr verdaderamente nuestra participación en la resurrección de Cristo, tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les arrancaran los vestidos y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos, diciendo: «No te hagas daño alguno, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Lo sacó fuera y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A aquellas horas de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Responderemos al Salmo: «Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Tu derecha me salva, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Tu derecha me salva, Señor». Aleluya, aleluya, aleluya. Os enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él os guiará hasta la verdad plena. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Ahora me voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas, sino que por haberos dicho esto la tristeza os ha llenado el corazón.
Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura continuamos todo este viaje apostólico. Estamos en Filipos y allí, bueno, estas persecuciones que vienen muchas veces por los líos con los judíos, las envidias, porque atraen a la gente, Pablo y Silas, porque crean, diciendo la verdad, crean confusión a los que no quieren creer. Y a partir de ahí, pues los odios y las venganzas. Y así cogen, denuncian a Pablo y Silas, los azotan y los ponen en la cárcel. Y vemos esta actuación de Dios allí en la cárcel, esta especie de gran terremoto que abre todas las puertas de la cárcel, pero nadie escapa de la cárcel. Y esta escena de este vigilante, del custodio de la cárcel, que intenta suicidarse pensando que ha escapado todo el mundo, que se la va a cargar, y antes de que se la cargue la familia, pues se la cargará él suicidándose. Es esa mentalidad de los no creyentes que a veces se solucionan las cosas así. Y oye el grito, no, no lo hagas. Entra y se encuentra que nadie ha huido, todos están en su sitio. Se da cuenta de que todo aquello es por Pablo y Silas, estos dos personajes que se han hecho ya famosos en la ciudad y que están haciendo cosas extraordinarias. Y entonces viene la pregunta clave. El carcelero, que lo que pregunta ante todo lo que está pasando, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ha pasado del intento de suicidio al darse cuenta de que Dios está actuando de una forma especial y extraña, sin saber exactamente cómo y qué. Y ante aquellos que son, en ese momento los ve y lo son como representantes de Dios, ¿qué he de hacer para salvarme? Una pregunta que todo el mundo en algún momento se la ha hecho. Algunos se la han hecho por una milésima de segundo y después se han olvidado. Y otros que, bueno, cada uno de los, supongo, de los que estamos aquí, que ha respondido, ¿cómo le responden a este carcelero? Cree en el Señor Jesús y te salvarás. Y creer en el sentido oriental, o sea, no simplemente un creer intelectual, sino un creer poniendo el corazón, poniendo sus fuerzas, poniendo su vida en aquello. Y así se hace, hay una, esta primera predicación donde Pablo y Silas le explican la fe y se hace bautizar él y toda su familia y hacen fiesta familiar en casa por el bautizo con los apóstoles, bueno, con Silas y Pablo. Y todo eso tiene mucho que ver con el Evangelio de hoy, porque el Evangelio de hoy, que es lo que dice, es normal, no dice nada de muy especial para entendernos, no es que sea una novedad. Sin embargo, para muchos continúa siendo una novedad, incluso para muchos cristianos. Cuando venga, dejaré el convicto al mundo acerca de un pecado. ¿Qué pecado? Y entonces aquí se nos pone la base del pecado en nuestro mundo, y que muchos no se dan cuenta, y es ahí el centro. Un pecado que es que no creen en mí, no creen en Cristo. Y la mentalidad moderna o posmoderna de algunos de hoy es, no, si todo el mundo es muy buena gente, si, bueno, eso de creer o no creer, claro, no tienen culpa de nada, la gente no ha recibido nada, así que no tienen culpa, no es ningún problema si creen o no creen, no, no, en el no creer está
el principio de todos los males, porque Dios nos ha hecho para ser suyos. La predicación desde el inicio del cristianismo hasta hoy es Cristo, Cristo muerto y resucitado, Cristo que nos envía el Espíritu Santo, Cristo que continúa vivo y presente en la Iglesia, en sus sacramentos y en cada cristiano. Renunciar a Cristo, lo decía la primera, ¿cómo, qué hemos de hacer para salvarnos? Acoge a Cristo, cree en Él. Y eso que es tan evidente, muchas veces nos olvidamos y buscamos personas que sean amorfas, o sea, que sean buena gente, pero sin Cristo. Y lo único importante al final es creer en Él, aceptar a Dios en nuestras vidas, creer en Cristo, ponernos a su disposición, porque Él es el único Señor, el único Salvador, el único que nos abre las puertas a la vida eterna. Oremos agradecidos a Dios, Padre de Jesucristo, Señor nuestro, el Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo y nos comunica su vida nueva. Para que el Espíritu fortalezca su Iglesia con la convicción de la presencia de Cristo en medio de ella, roguemos al Señor. Para que el Espíritu consuele a todos los que sufren y viven sin esperanza, confirmándolos en la certeza de la victoria de Cristo sobre el mal, roguemos al Señor. Para que el Espíritu ilumine y guíe a cuantos sirven a la sociedad, para que busquen siempre la libertad y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que el Espíritu nos confirme en la persecución de que solo Jesús es nuestro Salvador, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Escúchanos, Padre Santo, y afianza en nosotros la alegría por la adopción filial que nos has devuelto en tu Hijo Jesucristo, muerto y resucitado. El que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos estos sacrificios para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado.
Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, amamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los que pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Luisa Basas Mercader, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos, para así entrar en su gloria. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Mi Señor es mi pastor.
Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.